Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Celebramos esta fiesta de estos dos apóstoles, Felipe y Santiago, y no poseemos de todos los apóstoles, ¿no?, palabras que hayan salido de su boca, pero de algunos sí. Y especialmente algunas de esas palabras salidas de los labios de los apóstoles han quedado, están llamadas, ¿no?, a ser como perlas preciosas que nos ayuden a empaparnos del Evangelio, de la revelación del Señor. Y es el caso, ¿eh?, de estos dos apóstoles, de los cuales sí conservamos, ¿no? En el caso de Felipe, yo creo que nos aparece en distintos momentos del Evangelio, pero yo creo que su perla preciosa, la perla preciosa de Felipe, es esa expresión que le dice a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. No sé si él era plenamente consciente de lo que estaba diciendo en esa expresión, pero con ello estaba subrayando que el corazón del hombre únicamente se va a saciar contemplando al Padre. Aquello de San Agustín, ¿no?: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Nuestro deseo de plenitud únicamente va a descansar cuando veamos el rostro de Dios. Muéstranos al Padre y nos basta. Estamos hechos para Dios. Solo Él puede saciar la sed que anida en el corazón del hombre. Muéstranos al Padre y nos basta. Y esa expresión que guardamos cual perla preciosa, ¿no?, de Felipe, dio pie a que Jesús le contestase diciendo: Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es decir, Jesús es el reflejo de la gloria del Padre. Toda la gloria de Dios está reflejada en Jesucristo. Ver a Jesús es ver al Padre, porque Él y el Padre son una sola cosa. Estamos llamados, pues, a mirar a Jesús, a mirar el rostro de Jesús, la humanidad de Jesús, y en la humanidad de Jesús descubrir la gloria inalcanzable de Dios, que se nos hace pedagógicamente más accesible en la humanidad de Jesucristo. Y el segundo apóstol que celebramos hoy es Santiago, Santiago el Menor, del cual se dice que era pariente del Señor. Bueno, pues de él conservamos algo muy importante, que es el autor de la primera de las epístolas católicas. Son siete las epístolas católicas en la Sagrada Escritura. Después de las cartas de San Pablo, hay siete epístolas católicas. La primera, la de Santiago, dos de San Pedro, tres de San Juan y una de Judas. Son las siete cartas que se llaman, ¿no? También hay una perla preciosa. Toda la carta de Santiago es una perla preciosa, ¿no? Pero quizás en ella, en la tradición de la Iglesia, ha dejado una especial huella
la expresión de Santiago, la fe sin obras está muerta. Quizás es la perla preciosa de esa carta de Santiago. La fe sin obras está muerta. Y a Dios le pedimos que nuestra fe esté viva y que se traduzca en obras de amor al prójimo, en obras de olvido de nosotros mismos, de servicialidad. La fe sin obras está muerta. Nos quedamos con estas dos perlas preciosas. Muéstranos al Padre y nos basta, dice Felipe. La fe sin obras está muerta, dice Santiago.